Bueno, en la siguiente etapa de nuestro curso, nuestra experiencia educativa, estamos entrando a la fase de selección de recursos. Ahí estamos hablando de recursos que pueden ser en audio, en video, multimediales, y que van a volver más atractiva nuestra página, nuestro sitio, nuestro portal de identidad digital de entornos del conocimiento. Les voy a hablar en principio del video porque se comenta en la actividad que ustedes deben generar un video de presentación. Me pregunta alguno de los participantes qué duración debe tener ese video. Bueno, puede ser una duración tipo cápsula de 1 a 3 minutos. Incluso podría ser de 1 minuto si ustedes logran sucintamente dar cuando menos la siguiente información: su nombre completo, la carrera a la que le pertenecen, y que esto forma parte de una actividad de un curso que están llevando en la Universidad Veracruzana en torno a las competencias e innovación tecnológica para el aprendizaje, y que se trata ese sitio de un portal de identidad digital de entorno del conocimiento. Entonces, esa va a ser una bienvenida a la gente que va a estar entrando a su sitio, en la que ustedes se van a presentar, como ya dije, y que van a utilizar herramientas muy sencillas para lograr esa producción de video. Hay diferentes herramientas que pueden ustedes utilizar. Existen herramientas desde las que existen dentro de los softwares que baja uno a la máquina, al procesador. Entre los más conocidos está el Movie Maker, por ejemplo. Con ese pueden crear un video, una cápsula de 1 a 3 minutos. Hay otros software que pueden bajarse también de internet y servir de productores de video en su propia máquina informática. Pero también a través de internet existen lugares o plataformas tecnológicas que nos permiten hacer la producción de videos. Una de ellas es YouTube. Si ustedes entran a YouTube y entran a esta parte que dice subir en la parte superior derecha, claro que creando una cuenta en YouTube, se van a encontrar con que una de las herramientas es precisamente la grabación en cámara web. Al darle usted clic en cámara web, de este lado aparecerá una pantalla del lado izquierdo donde ustedes podrán iniciar una grabación para hacer su presentación de manera directa. Esta es una forma de crear el video, o sea, con ustedes a cuadro directamente comentando su nombre, que se trata de un ejercicio de una experiencia educativa denominada Competencias e Innovación Tecnológica para el Aprendizaje, que están estudiando en una facultad de la Universidad Veracruzana, y que esta es una bienvenida al portal de identidad digital suyo, que va a abordar una temática determinada, la que ustedes quieran. Esa es una forma de que ustedes empiecen a trabajar su video de presentación a través de una plataforma como YouTube.